Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de 100 pesos. Una moneda que se acuñó en el 2005 y 2006. 100 pesos en una moneda bimetálica con centro de plata ley .925, rodeada de un anillo de aluminio y bronce. Un peso de 33.967 gramos, un diámetro de 39.04 milímetros y un grosor de 4 milímetros. Podemos ver su forma redondeada, sus detalles, inscripción, Don Quijote de la Mancha, 400 aniversario, la fecha 2005 y el número 100. De este lado podemos ver el canto semiestriado y liso, y de este lado el águila mexicana devorando una serpiente sobre un nopal y las palabras Estados Unidos Mexicanos. Bueno, este grabado de la moneda es un Don Quijote basado en un dibujo original de José Guadalupe Posada, que fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica y por sus ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas la más famosa, la Catrina. Estas calaveras normalmente se utilizan para el festejo del Día de Muertos en México. Y hablando del Día de Muertos, es una celebración tradicional mexicana y en general mesoamericana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebridades católicas, celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Podemos ver algunas grabados más de Posada. En cuanto a su valor, en el 2005 se acuñaron 726.833 piezas. Y su valor puede ir desde los 250 pesos hasta los 600 pesos, poco más. Aunque normalmente si quieres deshacerte de estas monedas y vas con el que compra la plata, no creo que te dé más de 150. 130 pesos por ella, ya que solo te va a estar pagando la plata y no como una moneda coleccionable. Lo bueno de que te la compren tan barata es que también la puedes conseguir barata con en este tipo de negocios, pero normalmente no la vas a encontrar por menos de 250, y con otros coleccionistas puede llegar hasta los 600 pesos. También hubo monedas tipo proof en el 2005 que andarían rondando los 1.400 pesos, y en el 2006 también hubo tipo proof que andarán rondando los 1.100 pesos. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias por ver el video. No olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones. Denle like y hasta la próxima.